Las graduaciones están a la vuelta de la esquina, por lo que estudiantes buscan el mejor atuendo para estrenar. La moda de este año en los vestidos para niñas y adolescentes es la pedrería, que luce brillante sobre estos colores llamativos. Para comprarlos se debe disponer mínimo de 2,000 pesos. Pues mira, del puro vestido me salieron como 5,000 pesos. Y pues tan solo también lo de el puro boleto de la fiesta también fueron otros 5,000. Y de los tacones, pues voy a ocupar unos que ya tenía ahí. El precio de los atuendos depende del diseño, tela y modelo. Los precios en la zona centro oscilan entre los 790 y 2,000 pesos. Para los caballeros hay trajes de diversos estilos, de entre 1,100 y 1,500 pesos los más económicos. Por una parte me apoyan mis papás, para aquí lo de trámites de aquí de la prepa. Pero por ejemplo para universidades que saqué en otro estado, esa fue por mi parte, porque fue porque yo quise. Y fue de un dinero que yo tenía para pagar la inscripción en otra universidad. Aparte de estos ceros que se aumentan en el presupuesto, debe incluir las zapatillas para dama, que las encuentra entre 400 y 600 pesos, los zapatos de caballero de 600 a 800 pesos. Estas semanas benefician sobre todo a los comerciantes por el incremento en ventas mínimo de un 50%. Pues se puede decir un 50% más que de cualquier otra temporada, si no es que hasta un 100%. Ahora sí que le ofrecemos muy bonitos vestidos, muy buena calidad. Al final no importa lo que el graduado o graduada decida usar, mientras se sienta cómodo y feliz en ese día especial. Imágenes Miguel Galán, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.